En el municipio metropolitano de Los Patios existe preocupación por varias denuncias ya de amenazas contra presidentes de juntas de acción comunal y también líderes sociales. Al parecer, esto estaría ocasionando o estaría ocasionado por el bloque urbano del ELN. La situación ya alertó a las autoridades como el ejército, la policía y la alcaldía de Los Patios, que en un consejo de seguridad se debatió este tema. Samir Castillo, ¿qué detalles existen? ¿Se puede comprobar que es el ELN el responsable de estas amenazas? Muy buenas tardes, pues el comando de la Policía Metropolitana manifestó que luego de estudiar la veracidad de las denuncias, no corresponderían al modus operandi del ELN, que se tratarían de delincuentes que se hacen pasar por esa estructura criminal para silenciar el trabajo comunal allí en Los Patios. En pleno Consejo de Seguridad a puerta cerrada, las autoridades militares, policiales y administrativas de Los Patios debatieron las estrategias que establecen una ruta de atención, alerta temprana, esquemas de seguridad e investigación para establecer quiénes están detrás de estas amenazas. Estamos investigando a qué se debe esta información de amenazas y ya han sido atendidos los presidentes acompañados con la UNP. El señor alcalde ayer en el Consejo de Seguridad dio órdenes precisas para hacer este acompañamiento. El alcalde de Los Patios, Diego González, manifestó que están al frente de estos casos tan pronto tuvieron conocimiento, pero que a pesar de esta situación, el municipio sigue siendo uno de los más seguros del departamento. Nosotros tenemos un equipo de trabajo junto con la policía, el ejército, con unas estrategias bien establecidas, siempre a la vanguardia de la delincuencia. Por eso hoy, con índices entregados por la Fiscalía y por la Policía, Los Patios es el municipio más seguro del área metropolitana de acuerdo a su población. Pero es fundamental el apoyo de la comunidad de que nos ayude a denunciar. Entre tanto, la policía manifestó que la ruta de atención se ha fortalecido para reseccionar denuncias de líderes y defensores de derechos humanos ante la tendencia de aumento de amenazas en época electoral. Muy bien, se pactó para dentro de 8 días efectuar otro consejo de seguridad para poder ya tener determinado quiénes son los responsables de estas amenazas a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y los líderes sociales en el marco de esta contienda electoral que se va a realizar el próximo 27 de octubre. Me despido desde Cúcuta, compañeros, continúen con más información en estudio. Buenas tardes.